Hola, mi nombre es Luis. Mis padres son Claudia Serrano y mi papá Juan Luis, ya fallecido en un accidente de trabajo, falleció mi viejo. Y bueno, creo que hasta ahí fue mi vida normal, digamos, ¿no? Estaba mi padre y mi madre, 13, 14 años más o menos. Y recuerdo que ahí empezó todo, como que se derrumbó mi vida y empezó todo el. A consumir droga y ya después de, seguidamente fallé mi papá y no tuve, digamos, alguien que me ponga riendas, ¿no? Sobre las riendas y ahí empezó todo, ahí luego las drogas, vinieron más drogas, empezaba a delinquir, a saber mismo, tenía bastantes problemas en la calle, ¿no? Recuerdo que una vez tuve problemas con un compañero mío y fue justamente por un arma, yo le presté un arma y él me dijo que la perdió, después yo me enteré que no. Palabra a la palabra viene, sacó un arma para dispararme y yo no sé qué fue, un segundo que saqué mi otra arma que tenía. Mi compañero decía, matalo, matalo, y yo no sabía qué hacer. Fue la primera vez que me enfrenté con otra persona así, tiroteándome, y fue feo. Después tuve problemas con la policía. Recuerdo una vez, estábamos delinquiendo, estábamos robando un camión que era de electrodoméstico, Tizú creo que era. Drogado de días, porque mi vida era así, mi vida caótica. Y cruzamos el camión, lo quisimos robar y nos dimos cuenta que a la vuelta de un coche todo abandonado feo, hacía un Falcon creo que era, con un policía, nosotros no sabíamos eso. Y fue un segundo, estábamos robando al hombre, vimos la plata, las pertenencias y cuando me di vuelta que escuché una voz de un policía, escuché una voz, me di vuelta así, me dieron un balazo acá en el brazo y mi arma se cayó porque el brazo se me quebró, quedó para atrás y mi compañero lo respondió tirándole y de ahí me acuerdo que salí corriendo, que me miraba el brazo y me caía sangre, sangre. Y me desvanecía porque estábamos amanecidos de días de drogando, ¿no? Y perdía sangre, digamos, mi cuerpo ya no daba más. La verdad que toqué fondo muchas veces. Y recuerdo que mi mamá en ese momento me trataba, ¿no?, de agarrarme, pero yo no hacía caso porque siempre fui muy rebelde. Entonces no hacía caso porque eran todos los días problemas de allanamiento. Me escapaba de institutos de menores, caía preso, me escapaba, allanaba mi casa. Ya creo que con 14 años tuve el primer allanamiento en la casa de mi abuela. Con 14 años. Y después de ahí tuve muchos allanamientos más grandes también. Pero no hacía caso, la verdad que no hacía caso. Porque... Bueno, recuerdo que estaba en la cárcel. Un día compartiendo buzón porque estaba castigado en la cárcel con una persona que le decían Popo o el gordo Popo, los gigantes. Y él estaba en un pabellón de que se le dice, pabellón de hermanitos se le dice, ¿no? Donde, en la cárcel, en la jerga se le dice así. Yo estaba en un pabellón de tránsito. Y compartiendo celda con ese porque estábamos luego castigados, él me hablaba de Dios, me decía que él hizo todas esas cosas pero se arrepentía. Creo que esa fue una de las veces que recuerdo que Dios me intentó llamarme, ¿no? Y sacó del bolso una Biblia y me dijo, tomá, léela. Y recuerdo que no la leí esa vez, pero sí la agarré y la tuve en mis manos y como que me tranquilicé. Yo soy Silvia, la esposa de Luis, lo conocí en el penal por medio de la hermana. Ella me dijo que tenía un hermano, me contó la historia del hermano, me muestra una foto. Después, pasado 2 o 3 días, sueño con él. Y ella me dice que por qué no le escribí al hermano. Y yo tenía miedo porque me animé y empecé a escribir. Nos escribimos casi 7 meses. Después de 7 meses fui a conocerlo, escapándome de mi casa, se enteraron y me echaron de mi casa. En el penal salí en libertad y ya cuando salía ya se habían echado, así que convivimos juntos. Y bueno, la convivencia de los primeros meses es como todo, los primeros meses es todo lindo. Te llevas bien, es todo amor y paz, pero con el correr del tiempo las cosas cambian. Mi vida empezó a cambiar cuando él empezó a salir. Venía el sábado a la madrugada, se dormía y empezaban las peleas. Yo lo veía que él hacía cosas que no me gustaban.
traía armas a mi casa. Lo primero que hice fue robar. Creo que al segundo día empecé con un compañero y fuimos a robar porque era lo que sabía hacer. Era lo que sabía hacer, no sabía ir a pedir trabajo, no sabía hacer nada. Lo que sabía hacer es salir a robar. Los problemas llegaron a mi casa, me he llegado a agarrar a tirotear, siendo creo que era un bebé, ella con el bebé en brazos y yo tiroteándome. Era caótica mi vida, ¿no? Y toqué muchas veces fondo, pero creo que la última vez que toqué fondo fue cuando ya me metí con gente en el narcotráfico. Me llevó a vivir una vida como de gitano, porque creo que en un año vivimos en cinco casas, ¿no? En 2014. Tenía tanto problema con la policía que un día vivíamos acá, me allanaba, me tenía que ir para acá. Vivimos en un año creo que cinco casas, pongamos eso. Aimé, la hermana menor, ella empezó a ir a la casita y empezó a llevar a los chicos. Mía y Dylan venían re contentos. Y Aimé también nos contaban las cosas que hacían, la casita. Un día vino y nos dijo si podíamos hacer acá un encuentro de la Semana Santa. Aimé invitó a todos los del barrio, vinieron y nos acercamos. Ahí fue cuando escuchamos la palabra de Dios. Y yo ya no daba más. Me acuerdo que vi la cruz que mi hija había dejado ahí y me arrodillé al lado de esa cruz. Y fue mi oración tan sincera que le pedí que me cambie. Pedí que me cambie porque no daba más. Como yo solo en ella, porque Aimé lo utilizó, porque Aimé era, venía en la casita, vamos a la casita, que te invito, que vení, que voy a marchar, que voy a predicar. Dios me respondió a través de ella, ¿no? Porque no recuerdo bien si fue al otro día o a los días que vinieron de la casita. Aimé, Gladys, diciendo que acá querían hacer una semana santa, ¿no? Y utilizaron esta casa para invitar a la gente y le daban charlas sobre cómo era la Pascua. Y esa fue una de las maneras donde Dios me respondió, me lo sentí, porque unos días antes yo había orado. Era como que Dios me estaba diciendo, bueno, sí, te escuché tu oración y acá estoy. Y a partir de esos días donde la gente empezó a venir acá, me empezaron a ofrecer a dar estudio bíblico, yo transformé mi vida porque pude dejar todos los vicios, pude dejar todos los negocios que tenía turbio, toda la delincuencia. Dejé todo. Ya había intentado varias veces, ¿no? A través de psicólogo, ayuda alcohólico, no, pero nunca había podido. Y sin duda, lo que me hacía falta era Dios, porque conocí a Dios y transformó mi vida. Bueno, hoy estoy acá en mi casa, tengo una familia nueva. Dios me dio la posibilidad de ver la familia maravillosa que tengo y la familia nueva de Cristo, ¿no? Porque cambió mi vida. Desde que lo conocí a Dios, mi vida cambió. Pasé a ser una mujer sinceramente feliz porque tengo paz. En mi casa ya no es más que llega el viernes y yo decía, no, llega viernes y empieza a salir, no. Ahora ya digo, llega viernes, nos preparamos para recibir el sábado, nos preparamos para ir a la iglesia a la mañana temprano. La verdad que me cambió la vida totalmente. Esto es testimonio, ¿no? Este testimonio, el propósito de Dios era que llegamos a este momento, ¿no? Después de 11 años de vida mala, de mala vida, hoy estar con esta nueva vida, era el propósito de Dios, sin duda. Era el propósito de Dios.